Una composta es una manera de reciclar desechos orgánicos para reducir los desechos sólidos. Y de esta misma manera se produce abono natural que puede ser utilizado posteriormente para plantas, jardines, etc. No se necesita comprar nada, ya que todos los materiales necesarios son materiales que sacas de tu casa. Los desechos orgánicos se dividen en dos: verdes y cafés. Los verdes son aquellos que son desechos de frutas, verduras, hojas verdes, desechos de café y pasto recién cortado. En general, son desechos que siguen frescos. Los cafés son desechos que ya están secos, como tierra, hojas secas, palos de madera, aserrín, etc. Para hacer la composta, se necesitan estos dos tipos de desechos orgánicos y un contenedor. El contenedor puede ser una caja como esta, un guacal, y se debe forrar con cartón en el fondo y en las paredes para que el agua se pueda drenar y la composta no huela feo. Se debe de empezar siempre con una capa de productos orgánicos, cafés, hojas secas. Se debe de esparcir bien en lo fondo de la caja. Después de la capa de productos orgánicos cafés, se debe colocar la capa de productos orgánicos verdes. La composta nunca se debe de mezclar. Siempre tiene que ir una capa de café, luego una capa de verde, así consecutivamente. Recuerden que siempre tienen que empezar y acabar su composta con capas cafés. La composta se debe mantener. Si está muy seca, se añade agua. Si está muy húmeda, se deja ventilar. Una azotea verde es simplemente tener plantas en la azotea de tu casa. O si es el caso de que vives en un departamento, puedes tener plantas en el balcón. Los beneficios de tener una azotea verde es que mejoras la calidad del aire. Y si vives en una casa, una azotea verde sirve para mantener la temperatura de tu hogar. Si hace frío, el frío no entra y se mantiene el calor. Si hace calor, el calor no entra y se mantiene más fresca la casa. Los tipos de plantas recomendadas son cactáceas y crasuláceas. Es porque este tipo de plantas no requieren mucha atención y son duraderas y se esparcen y crecen rápido, además de ser resistentes al sol. Otra característica es que llevan a cabo un proceso llamado CAM. En este proceso, las plantas absorben el CO2 del aire y lo guardan durante la noche, y en el día llevan a cabo la fotosíntesis y producen oxígeno. Otra ventaja es que en sus hojas gordas guardan agua y no pierden la humedad, lo cual las hace duraderas y no necesitan tanta agua. Gracias por ver este video. Esperamos que con estos tips puedan ayudar al medio ambiente.